Ya. No sé cómo ver la cámara ahí. Yo estoy acá en el San Cristóbal. No voy a alcanzar a hacer los miradores, esto se me olvidó el nombre. El anfiteatro. Por la hora ya está un poco oscuro, o sea, va a oscurecer. Así que voy a tratar de tomar. Acá estoy a los pies del anfiteatro. Entonces estoy bordeando el anfiteatro ahora. Le voy a buscar una bajada alternativa para poder salir a Pedro Valdivia. Que es una alternativa de Torre 5. Es una weá que caché la otra vez. Que no es necesario que llegue tan abajo. Ahí está rico, weón, no anda nadie. Súper poca gente. Está fresquito. Así que vamos a ver. Hay una bajada acá que recomendó el Stone William o William Stone. Cierto que está, dijo que está donde están estas piedritas, las que se ven a mi izquierda. Así que ya pues voy a seguir grabando nomás hasta encontrar la bajada y ver qué pasa. Esto es como estar en... Ah, ya caché la bajada. Hay un socio bajando por la ladera, lo acabo de ver. Está por aquí cerquita. Entonces, un poquito de pique. Y esta cuestión debe estar por acá más o menos, yo creo. Aquí hay un sendero. Ya se nos ve. Está más abajo todavía. Acá está. Esta es la entrada. Aquí. Esta hueá. Entonces aquí. Voy a subir las canillas, las rodillas, perdón. Estamos. Un poquito más atrás. Espero que sea este, no me quede perdido en el cerro, weón. Pero bueno, en fin. Desbloqueo. Vamos. Espero que sea este, weón. Igual estamos para que la concha suma. Y por acá. Esta no me la sé, primera vez que me meto. Cita 5, quiero llegar antes de que se oscurezca. Aquí donde se viene la parte zapateada. Vale, saca la mina esta weá. Cuesta mantener el control. Igual le voy metiendo freno. Por lo mismo, le meto freno a la wea. Casi paso el aire. Pero bueno, sí. Y llegamos. Senderito corto, pero intenso. Estuvo bueno, weón.
Claro, se hace harto más corto por esa alternativa. Pero dada la hora, era lo que había que hacer. Así que eso. Ya. Hasta ahí nomás. Chao, Lee.